Hola, ¿cómo están? Quería hacer este video hablando si debemos celebrar en sí o no la Navidad. Voy a dar una opinión personal. Si sabemos, Jesús no nació en diciembre, pero creo que esta época es una oportunidad donde las familias se reúnen, comparten regalos, hacen nacimientos. Mi opinión es personal. Para muchas personas puede ser que no esté bien celebrar la Navidad, para otros sí, pero pues ya es una decisión personal si tú lo celebras. Creo que en esa oportunidad, creo que celebramos la Navidad, creo que Jesús nos va a preguntar en el cielo si celebramos sí o no la Navidad. Cuando hablamos de que la Navidad es una celebración pagana, la palabra pagano significa que son fiestas que se hacen a otros dioses. Por ejemplo, celebramos el Halloween porque es una celebración donde le estamos celebrando la muerte. Pero creo que la Navidad es una época donde la familia se reúne, comparten un plato navideño. Hay personas que vienen de otros países y nunca las ven, es una oportunidad para compartirla a Jesús. Pero pues si vamos desde el punto, no estará bien y van a haber miles de opiniones frente a ese tema. Creo que algo fuerte de la Navidad es que en ese tiempo la gente compra regalos, compra ropa, hace cenas, viaja. Pero me parece una época muy desigual porque aquellas personas que no poseen ni para comprarse un plato de comida, un par de zapatos, o los que no pueden ir a comprarse una camiseta. Es triste y doloroso, pero a la gente no le importa porque pues igual no es problema de ellos. Pero creo que es una época donde hay mucha tristeza en ciertas personas, seres queridos. Entonces, si tú celebras la Navidad, bien por ti, pero pues es una opinión personal. Creo que en esta época la gente se acerca más a las familias. Hay gente que nunca va a la iglesia y en esta época del año es la única oportunidad que puede escuchar algo de Jesús. Entonces, van a haber muchas opiniones encontradas frente a eso, a esto, pero creo que lo más importante es que Jesús, cuando lleguemos al cielo, nos va a revisar el corazón. No si celebraste la Navidad, no si te colocaste unos aretes, no si usaste el vestido largo. No, Jesús te va a preguntar sobre tu corazón. Pero creo que esta época es una época difícil, que pues hay muchas personas que tienen el dinero para comprar regalos y hoy en día que las cosas están tan costosas. Entonces, para reflexionar, creo que la Navidad es como una oportunidad de acercarnos a nuestra familia, más que poseer cosas materiales, que irnos al centro comercial a comprar regalos. Obvio, si quisiéramos que alguien nos diera un regalo, o un plato navideño, o que alguien se acercara y nos diera alguna cosa, pero que sea de voluntad. Así que pienso que la Navidad es algo personal. Bíblicamente no está en la Biblia, teológicamente no está en la Biblia. Para muchos puede ser pagano, para otros no. Pero recuerdo un pastor que iba a ir a una iglesia y él con su esposa llegaron a esa iglesia, era una iglesia donde había luces, donde había, bueno, donde estaba metido el mundo es de esa iglesia. Y cuenta ese pastor que cuando llegó él a la iglesia sintió la presencia de Dios. Y este hombre iba a juzgar a esa iglesia y no lo hizo porque entonces muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y no nos damos cuenta. Entonces te invito a pensar si vas a celebrar la Navidad, sí o no. No te vas a decir si yo lo voy a hacer. Sí o no, pero es para que reflexionemos qué tan importante es esta fecha del 24 de diciembre y si es más por lo material. Te bendigo, chao.